Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en mi casa, me encanta que vengan a estar conmigo. Oigan, pero les quiero leer esta frase tan bonita que me encontré en la mañana y me encantó para ustedes. Dice, me siento bien contigo cada mañana al saludarte. Siento una tranquilidad. Es como si yo estuviera tomando una medicina relajante. ¿Sí? Oigan, fíjense que los seres humanos por naturaleza siempre buscamos estar acompañados. Siempre buscamos estar con alguien. Siempre buscamos a alguien que estemos al pendiente de ellos y que ellos estén al pendiente de nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre en la mañana, el ver a nuestros seres queridos y saludarlos, sentir esa tranquilidad de que están con nosotros y que no estamos solas, sentimos como que es una medicina relajante y tranquilizante porque sabemos que están, ¿sí? Aunque estén lejos, amiguitas, pero una llamadita que nos digan, ¿cómo estás? Te quiero ver, te quiero mucho, te amo. Entonces, esa es una medicina, amiguitas. Siempre vamos a buscar a nuestros seres queridos. Muchas veces tenemos algún conflicto, alguna situación rara ahí que nosotros tenemos esa inquietud de arreglarla. Arreglen, amiguitas. Es muy feo estar mal, estar disgustada con alguien que queremos mucho. Entonces yo las invito, si ustedes tienen alguna diferencia con algún ser querido, a que se acerquen con ellos y les digan, si hay que pedir perdón, pídanlo, amigas, no cuesta trabajo, se los juro. Luego pensamos mucho tiempo en hacerlo y es muy fácil, amigas, que de su boca salga. Y si ellos les tienen que pedir perdón, ustedes perdónenlos, no esperen que les digan esa frase, ¿sí? Es muy bonito estar bien con todos nuestros seres queridos. Acérquense a ellos, búsquenlos y van a ver que esa va a ser una muy buena medicina relajante, ¿sí? Oigan, pues les voy a invitar a tejer una bufanda hermosísima, se llama bufanda inglesa. Esta se teje con dos tipos de agujas, con unas agujas gruesas y unas delgadas. Y el estambre con el que tejemos también es grueso y delgado. Van a ver qué increíble y qué bonita bufanda. Y aparte de eso, amigas, está muy, muy sencilla. Es rapidísima, rapidísima. Ya saben que yo siempre me dirijo con todas mis amiguitas que tejen para vender. Entonces les va a encantar, ¿sí, amigas? Pues entonces, cuanto antes, vamos a empezar. Y les voy a dar la lista de materiales y continuamos. Para tejer esta bufanda vamos a necesitar 200 gramos de Tamax. Pueden pedir Andina o Nimbus, a mis amiguitas de España. Una bolita de estambre fiorentino de 50 gramos. Puede ser un color que combine. Un par de agujas del número 3.5 y un par de agujas del 15. Sí, amiguitas, comenzamos. Acuérdense que al final del video les pongo los teléfonos y las direcciones de las tiendas online y de los almacenes, tanto de México como de España, para que pidan sus materiales. Recuerden, es 100% seguro, se les envía hasta la puerta de su casa. No duden en pedirlos, amiguitas. Continuamos. Miren, con una hebra vamos a montar nuestros puntos. Acuérdense, yo les enseño a montarlos de esta forma. Y vamos a montar 14 puntos. Así, cargamos nuestra aguja y sacamos. Acuérdense, es la forma más fácil porque de la otra manera jalan su hebra y no les alcanza o les sobra mucha. Entonces es un problema. Entonces así de esta manera vamos a montarlos. Cargan, sacan y suben su punto. Para esta bufanda son 14. Cuando terminen de montar sus 14 puntos, vamos a tejer un derecho, un revés. El revés lleva la hebrita arriba y el derecho va atrás. Un derecho, un revés. ¿Sí? Toda la vuelta. Miren, ya que vayan a terminar 8 cadenas grandes, acuérdense, el derecho se toma de abajo
y el revés se teje de revés. El derecho de abajo y el revés se teje de revés. El derecho de abajo y el revés se teje de revés. Bueno, cuando ya lleguemos ahí, vamos a tejer con nuestro hilo delgado y nuestras agujas delgadas. Este es el. Vamos a amarrar aquí nuestro hilo delgado y vamos a empezar a tejer con las agujas delgadas. Ahora sí, con su hilo delgado y sus agujas delgadas, vamos a tejer nada más derecho y revés. Hasta aquí. Y revés. Derecho y revés. Lo más apretadito que puedan para que pueda reducir. Ahora miren, con este estambre y con estos puntos vamos a tejer 5 vueltas de resorte, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Ahí, donde es derecho lo tejen de derecho y donde es revés lo tejen de revés. Apretadito, acuérdense. Cinco vueltas. Cuando terminen sus 5 vueltas con el hilo delgadito y sus agujas delgadas, van a cortar el hilo. Y van a subir este. Nada más lo suben, le amarran aquí. Después estos hilitos los vamos a rematar. Y van a volver a tejer lo mismo que tejimos acá, con sus agujas gruesas. Acuérdense, el derecho es derecho. Digo, el revés es revés. A ver, este es... Así es derecho. Se toma de la parte de abajo. En lugar de tomarse de aquí, vamos a tomar de abajo. Y el revés es revés. Y el derecho lo tomas de abajo. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir. Una vez tejen esto, una vez tejen esto. ¿Sí? Miren, amiguitas, está tejida 14 veces esto. ¿Sí? Ya que terminen el largo que ustedes quieran. A mí me gusta muy, muy larga porque se ve muy moderna y se ve muy bonita. Cuando ya terminen, vamos a rematar. Ya no van a poner aquí el delgadito. Vamos a terminar como empezamos. ¿Se acuerdan que empezamos así? ¿Sí? Vamos a rematar de esta forma. Toman 2 puntos, los tejen en derecho, sacan y regresan el punto. Y así nos vamos a ir. Ahorita les voy a enseñar a hacer las borlitas para que ya esté. Si a ustedes les gusta así, así. Si no, pues le ponen su borlita. Miren, cuando ya hayan terminado su bufanda, vale, vamos a quitar todo. Se buscan un cartoncito. Este mide más o menos. Ahorita lo digo. Este mide más o menos 15 centímetros. ¿Sí? Si lo quieren más largo, más largo. Lo quieren más corto, más corto. Pero este queda muy bien de largo. Y vamos a enrollar nuestro hilo. Unas 20, 25 veces, ¿sí? Suavecito para que no se nos vaya a doblar. Miren, cuando ya le dieron 20 vueltas, vamos a cortar nuestro hilo aquí abajo. Y vamos a cortar 2 hilos más para amarrar. Aquí está, aquí está. Siempre que vamos a hacer 2 borlas, tenemos que contar cuántas vueltas damos. Miren, con una hebrita... Vamos a amarrar aquí, porque si no nos queda una más gorda que la otra. Amarramos así, bien fuerte, para que no se nos vaya a desamarrar. Sacamos el cartoncito. Entonces recuperamos las hebritas con las que amarramos y con la otra hebrita vamos a amarrarle aquí. Un poquito más abajo para formar la bolita.
aprietan y le amarran. Ya nos queda hecha nuestra borlita. Y ya le cortamos aquí. Todas las hebritas, que no quede ninguna. Bueno, esta es la que quedó. Y entonces ya vamos a poner en la parte de abajo de nuestra bufanda, con nuestro gancho vamos a hacer un como hilván. Uno de los hilos con que amarramos la borlita lo vamos a meter aquí y lo jalamos con cuidado para pasarlo hasta el otro lado. Ya que tenemos el hilo, le plisamos y entonces con el otro hilo, deben de ser dos hilos, uno con el que amarramos la borlita y otro con el que empezamos la bufanda. Entonces ya le amarramos para que no quede plisadito. Y luego le pasan por el otro lado. Ay, este ya me quedó bien chiquito. Ya que amarraron aquí, quedó bien chiquito. Debe de quedar bien fijo, amiguitos, para que no se les vaya a desbaratar, porque luego con las bufandas, como las nos las ponemos, nos las quitamos y andan para que para allá, entonces se desbarata. Así, ya que quede bien apretado, con un gancho pequeñito le vamos a meter aquí y jalan sus hebritas. Bueno, esta está chiquita, pero esta la podemos pasar por aquí. Miren, ya no se ve la hebra con la que amarramos. ¿Sí? Y ya quedó. Van a hacer las dos y las van a amarrar en cada punta. Miren, yo ya me había adelantado y ya había hecho la otra. ¿Sí? Ahora, todos sus hilitos con los que estuvieron tejiendo el delgado, los vamos a rematar. Este hilo, le pueden quemar la puntita. Entonces lo rematan y le queman la puntita sin que toque esto, porque esto sí se prende muy rápido. ¿Eh? O nada más escondan los hilitos. Y ya queda muy bonita su bufanda. Ahora se las voy a presentar ya terminada para que vean cómo luce. Pues, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal les quedó su bufanda? ¿Verdad que está increíble? Está bien rápido y bien bonito. Yo siempre les digo a las personas que quieren tener un ingreso más, que la tejan. Es rapidísima, la pueden hacer en combinaciones de colores y todo, y les va a quedar muy, muy bonita. ¿Sí? Oigan, quiero invitar a todas mis amigas de Aguascalientes, que voy a estar este fin de semana, vamos a estar 11, 12 y 13 de noviembre, ahí en el Salón Tres Centurias en Aguascalientes, ¿sí? Ahí en el Salón de Ferrocarriles. Vamos a llevar toda la exhibición de las prendas de invierno, vamos a llevar los materiales y la venta de mis revistas. Entonces allá las invito, vayan todas mis amiguitas de León, vayan allá a Aguascalientes, miren, aquí anoté más o menos todos los estados que están juntos, que son Guadalajara, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Querétaro, León, bueno, todo el Bajío, que vayan allá, allá voy a estar, vamos a estar esos días, va a estar increíble la expo, y luego, ¿qué creen? Que va a ser entrada libre. No cuesta nada la entrada, entonces vayan, allá las espero, vamos a estar muy contentas y aparte de todo les tengo una sorpresa, ¿sí? Entonces allá las espero, yo voy a estar entrando a la expo, la entrada, ahora sí, siempre pido atrás, pero ahora me pidió de favor el Señor que pusieran mi stand adelante. Entonces ahí las voy a estar recibiendo, me va a dar mucho, mucho gusto saludarlas, darles un fuerte abrazo. Yo voy a estar todo el tiempo, amiguitas, desde 10 de la mañana hasta 8 de la noche. Llévense a
todas, a toda la familia, porque hay talleres muy bonitos para niños y para todas las personas, ¿verdad? Hay muchos proveedores de todos los instrumentos de manualidades increíbles. Entonces yo invito a toda la gente que le gusta todo lo de repostería, que le gustan todas las manualidades, pintar, cerámica, tela, bordar, los niños que hagan sus galletas, cupcakes, todo eso, vayan, llévenselos porque están muy bonitos todos los talleres. Allá nos vemos, allá las espero y vamos a estar allá muy contentos. Oigan, y luego para fin de mes voy a estar 24, 25, 26 y 27 en Mérida. Ahí vamos a estar en el Centro de Convenciones Mérida. Ya me muero por saludar a todas mis amigas de Mérida. Me encanta ir y me encanta ir porque está riquísima la comida. No puedo empezar la dieta. Pero miren, ahorita vengo de Monterrey y no saben también comer. Vengo de acá. Entonces, ahorita me voy a Aguascalientes y que los taquitos de lechón y que esto y que las chascas. Ay, no, todo me encanta. Entonces, pues no importa, amiguitos. Vamos a comer aunque sea poquito de todo para probar porque siento feo ir a algún estado y no probar lo típico de ahí, ¿no? Entonces vamos a probar poquito y ya voy a procurar hacer un poquito la dieta porque desde cuando estoy que quiero empezar y no puedo. Oigan, y quiero invitarlas a que todas compren mi revista. Acuérdense que está de venta en Sambors y en todos los puestos de periódico. Y a mis amiguitas de España, ya tenemos todas las revistas allá. ¿Cuánta gente que estaba esperando y esperando las revistas? Pues, ¿qué creen? Que ya llegaron, amigas. Estamos bien contentos porque ya todos los pedidos que hicieron las señoras de sus revistas ya se están enviando. Entonces, es bien importante que tengan todos los números porque están muy bonitas las prendas. Es muy importante que si les falta algún número lo adquieran, amiguitas, y se los vamos a enviar. Ya tienen de la 1 a la 8, pero este fin de mes yo ya me llevo la 9 y la 10. Acuérdense que ya casi estoy allá con ustedes y te voy a dar mucho gusto saludarlas. Ya les pusimos en Facebook y en Instagram las fechas de donde yo me voy a presentar ahí en España. Estén pendientes, búsquenlas y para que les digan a todas las comadres de allá de España para que vayan a verlas, ¿sí? Pues las quiero muchísimo, amiguitas. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye.